Esta es una noche especial porque es el Día del Tango y tal vez no es muy fácil juntar 10 directores. Estamos la generación del 60 y los nuevos también, así que lo que nos van a continuar a nosotros. Es una noche muy especial. El tango es parte de la cultura nacional, ¿no? Reconocido en el mundo entero y creo que tiene un lugar ganado, súper ganado, ¿no? Tiene un sello absoluto rioplatense, digamos. ¿Por qué? Porque es una melange tan extraña. Tiene la nostalgia de los gringos que poblaron estas tierras. El que no es hijo es nieto ya de esos grandes hombres que escapaban de Europa buscando paz, pan y amor en este país, que es de manos abiertas, que se abrió para todos ellos. El tango es parte de esa melange, dije. Es parte de esa nostalgia. Y además tiene una estructura. Tuvimos la suerte los argentinos de que los más grandes maestros europeos han venido acá a formar gente. Por eso el tango tiene una educación, una formación académica de cámara muy importante. Por eso está reconocido en el mundo entero. Y habría muchos motivos más. Además se le sumaron poetas en una etapa maravillosa como Cátulo Castillo, Homero Manzi, Enrique Cadícamo, Discépolo y tanta gente. Festejamos el cumpleaños de Carlos Gardel, y entonces, bueno, por supuesto el Ministerio de Cultura de la Nación no puede estar ajeno a esto, ¿no es cierto? Nuestra música, una de nuestras músicas que nos identifican en el mundo, y bueno, por eso es este festival que coincide además con el inicio del año gardeliano, es decir, que hoy comienza el año gardeliano que finalizará el 11 de diciembre del 2015. Es decir, que durante el año va a haber también muchísima actividad y hay, digamos, de diferentes generaciones, tanto de los grandes directores como Raúl Garelo, como Stamponi y demás, y también expresiones jóvenes como Diego Esquisi, como Posetti, en fin. Es una gran fiesta para el tango, para la música argentina. Hay una gran cantidad de actividades para festejar este Día del Tango, o mejor dicho, casi Semana del Tango, ¿no?